Los militares que integramos este movimiento queremos dejar claramente señalado ante los venezolanos y ante el mundo que no tenemos vocación de ser gobierno. Actuamos hoy en defensa estricta de nuestra soberanía y en auxilio de una población maltratada y caherida que nos lo reclama y nos lo demanda. Es por ello que invocando la protección de Dios Todopoderoso y con base en lo dispuesto a los artículos 51, 328, 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio además del derecho natural a la desobediencia que todo ser humano tiene frente a la opresión y a la injusticia, declaramos que desconocemos al régimen espurio e ilegal encabezado por el señor Nicolás Maduro Moro y le instamos a proceder de inmediato a hacer entrega del poder que usurpa a fin de que se constituya un gobierno de transición integrado por civiles que en el menor tiempo posible convoque elecciones auténticas en los términos en que en distintas resoluciones las ha definido la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta decisión con hoja de ruta clara y democrática no ha llegado a nosotros al azar o como consecuencia de reacción irreflexiva. Antes bien, responde al análisis profundo de la situación terrible que vive la República y a la obligatoriedad del deber del soldado. No somos indiferentes a la presencia en el poder de un ciudadano que no ha acreditado su condición de venezolano con claridad meridiana y que independientemente de ello, al poseer otra nacionalidad, está constitucionalmente impedido de ejercer la presidencia a la luz de lo dispuesto en el artículo 41 de nuestra Carta Magna. No podemos ignorar que usando el control de todas las instituciones cuyos titulares con nombramientos hoy inconstitucionales e incursos en faltas graves a sus obligaciones frente a la Constitución se apoderaron del poder en una elección previamente cuestionada y cuya verificación se negó reiterada y abiertamente. Imposible dejar de lado la injerencia de potencia extranjera en asuntos internos y áreas de seguridad nacional, participando incluso directamente en mando de tropas, dirigiendo ejercicios y teniendo acceso a secretos del Estado. No nos está dado ignorar que esa intervención extranjera ha sido auspiciada desde el poder y desde el partido de gobierno, en clara acción que constituye traición a la patria. No se trata de un mal gobierno más, en cuyo caso jamás podríamos intervenir, sino de un grupo minoritario que abiertamente declara que ejerce el poder de manera hegemónica y totalitaria. Afirman con descaro que nadie más que ellos gobernará el país, so pena de generar el caos, violando así el sacrosanto principio de la alternabilidad. No y mil veces no. Los hombres de uniforme no somos indiferentes al sufrimiento de nuestro pueblo, ni podemos dejar de lado nuestro deber de defender la Constitución, las leyes y las instituciones. La obediencia debida no llega hasta el punto en el que por ella se nos obliga a violar las disposiciones legales vigentes, sino por el contrario, ella nos impulsa a obedecer el mandato constitucional que de manera imperativa nos obliga a reponer su vigencia. Venezuela merece otra suerte. Nos comprometemos frente a ella, frente a sus hombres y mujeres, y aún a riesgo de nuestras vidas, a hacer valer el Estado de Derecho y a reinsertar al país en el concierto de las naciones libres y democráticas. De manera clara y transparente, a todos los venezolanos de buena fe, sin importar credo, condición social o creencia política, necesitamos incorporarse a este esfuerzo de reconstrucción nacional. No nos es dado dividir, nos es obligatorio convocar y unir. Es por eso que sin perjuicio de ningún tipo, pedimos al señor general en jefe de la ministro de la Defensa y comandante del CEO, al almirante en jefe, ministra del Interior, a todos los miembros del alto mando militar y al cuerpo de generales, oficiales superiores y oficiales subalternos, que se coloquen del lado correcto de la historia, que es el de la defensa de la Constitución, y nos ahorren confrontaciones estériles entre compañeros de armas, incorporándose de manera inmediata a este movimiento.
queda sino la opción de apartarse. La lealtad es al país, a su pueblo, a la Constitución. La aberración de una Fuerza Armada socialista y chavista divide y tergiversa el mandato de la Carta Magna. No coadyuvar en este esfuerzo les convierte en aliados de nación extranjera y en violadores de los preceptos constitucionales que han jurado defender. No será entonces preciso combatirles. He dado ya instrucciones en el sentido de que se proceda por vía terrestre y aérea a controlar las sedes del Ministerio de la Defensa, Interior, Comunicaciones y del CEO, así como también del DIN y comandancias de los componentes. Estas instalaciones deben desalojarse de inmediato de personal para evitar enfrentamientos y daños personales. No olviden que la historia les observa. Advertimos asimismo de manera firme a los llamados colectivos que la Fuerza Armada repelerá de manera contundente cualquier ataque a personal civil o militar. La anarquía y el uso de la violencia como arma política no serán tolerados. Ordenamos además en este momento a todos los integrantes de las misiones cubanas en Venezuela para que se presenten desarmados en un plazo no mayor de 24 horas ante la unidad militar más cercana al sitio donde se encuentran. Garantizamos su integridad física siempre y cuando actúen de manera pacífica y se abstengan de cualquier participación, por mínima que sea, en asuntos internos del país. Pinochet, el pinochetismo, la ultraderecha pinochetista como virus renace de todos estos grupos en su locura, de su ambición.